Ya tenemos el mundo de Brains, así que vamos a ver cómo desbloquear a todos los personajes. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Un video rápido de guía. Primero que nada, para poder desbloquear el nuevo mundo de Brains, vamos a tener que invocar de manera normal o especial monstruos de fuego 5 veces. Únicamente eso. Y sí, con esto desbloqueamos al protagonista de Brains, el personaje más importante de toda la serie, el personaje de Soulburner. Así como lo ven en pantalla, dice misión de desbloqueo del mundo. ¿Quién sabe por qué Konami decidió hacer esto? Pero bueno, en el momento que cumples esa misión, se desbloquea el mundo y además tienes ya tu personaje de Soulburner. Vale, nos pasamos al siguiente personaje, el personaje de Degor o Go Onizuka. Este primero empezará a aparecer en el portal a partir de la fase número 5 del mundo de Brains. Ya que te aparece ahí, ya lo puedes empezar a farmear, pero todavía no lo puedes desbloquear. A partir de la fase número 6 es cuando ya lo puedes desbloquear, cuando te salen todas sus misiones de desbloqueo, las cuales están viendo en pantalla. Aquí simplemente juega en un duelo contra cualquier nivel de Gore, usen a Soulburner por supuesto, e invoquen de manera especial cualquiera de los monstruos. Puede ser un Exit, puede ser un Link, puede ser lo que ustedes quieran. También renace al monstruo, invoca de manera especial, así que es muy fácil hacerlo. Y no tienen que ser en un solo duelo, pueden ser en varios duelos. Es muy sencillo ahí. Y la última misión, la de invocar 3 enlaces, no es necesario que sea contra Go, puede ser contra cualquier personaje, cualquiera de los NPCs. Así que en lo que estás limpiando los NPCs, seguramente harás esa misión. Ya con eso obtienes al personaje. Y por último tenemos al personaje de Playmaker. Este te empieza a aparecer en el portal a partir de la fase número 10 y también ya te aparecen sus condiciones de desbloqueo, el cual nada más es una sola: ganar un duelo contra Playmaker. Y listo, no importa quién uses, no importa qué hagas, solamente le ganas un duelo y ya obtienes al personaje. Y ya, no hay más personajes, solamente son 3. Solamente suban de fases y terminan con esto. Y listo, eso es todo por este video. Como dije, es un video muy rápido, pero les haya servido. Por mi parte será todo, nos vemos en la próxima. Bye bye.